Les damos la bienvenida a Silvestre. Aquí estamos con todos ustedes con el programa dispuesto para que disfruten de esta media hora de caza, pesca y naturaleza. En el programa de hoy, el coto de la Liseda, un rececho de macho montés y la subasta que de estos mismos machos monteses se celebra en Gredos serán los protagonistas del programa de hoy. A los pies de Gredos, en el río Tormes, se encuentra el coto de la Liseda. En esta ocasión acompañamos a dos pescadores que, como bueno, es natural, en estos primeros días de temporada las aguas bajan muy bravas, así que las ninfas pesadas son la mejor opción. El sistema vital capilar de la Sierra de Gredos nos acoge en su arteria norte más importante, el Tormes. En concreto a su paso por la Aliseda y precisamente donde se ubica el escenario deportivo social. Los protagonistas son dos amigos y grandes pescadores que nos conducirán por las aguas de este hoy bravo río en busca de sus truchas utilizando varios montajes en la línea. Ahora lo normal que salgan son betidos como la Baiting Níger o la Rodaní. Algún pardón puede salir, pero es difícil, todavía es un poquito pronto. Le voy a dar dos ninfas, dos betidos, pero un poquito grandes, porque ahora la mosca es bastante grande, una en olivita con un collar naranja. Serían imitaciones de betidos, estamos hablando de una especie que debería eclosionar en estas fechas. En este caso vemos el marrón, muy bien. ¿Y arriba qué le metemos? Bueno, más discreto. No, grande, grande. Tipo de emergente, más bien tirando a un tricóstero, pero que no un tricóstero. Tenemos sí. El mejor guía que podíamos tener en este escenario. Lo tenéis claro. Sin duda alguna. Me gusta. Me gusta este aparejo. Pues vamos a intentarlo. Vamos a por ellas, a ver si hay suerte. Estamos en la Liseda, en Ávila, en un escenario deportivo social de competición y estamos practicando con la técnica de lance. El río viene bastante alto, las aguas claras, pero bastante alto. Quizás medio metro más de lo que sería deseable para poder realizar bien la pesca. Algo fría el agua también, pero bueno, tenemos un buen día de pesca y vamos a probar. Pongo una caña corta porque habitualmente pesco mucho a cucharilla. Lo que pasa es que hoy el día está más para mosca que para cucharilla. Pues nada, aquí no ha podido ser. Vamos a cambiar de postura, que hoy las truchas están en las zonas más paradas. Vamos a aprovechar que aquí se puede entrar un poco. Ahí hay una buena echada. Buena, buena, buena. A ver. Nos está molestando el aire ahora, una pena. Está impidiendo que la poca eclosión que pueda haber dure en la superficie del río, con lo cual las truchas no la comen. Qué pena este aire. En esta época la trucha está cansada de la freza, poco alimento todavía, entonces busca las zonas tranquilas de los ríos. No se sitúan en la corriente como en verano, cuando buscan el oxígeno. El sitio perfecto, ¿eh? Estamos. Yo creo que de todo lo que hemos recorrido. ¡Ah! ¡Qué pena! Decía que de todo lo que hemos recorrido es lo que más me ha gustado por ahora. Ha sido problema del aire, tenía destensado el nylon y entonces cuando se percibe la picada ya. Este sitio está precioso, pero precioso. Los lugares en los que más nos detenemos a lanzar. El agua baja francamente fría. A veces aguas abajo se provocan buenas picadas también. Siempre al acabar el recorrido damos un tirón, pues somos capaces de provocar alguna picada. Hasta ahora no nos ha dado resultado, pero es un sistema que funciona. Ahí está el buen lance, vamos a ver. Esta es. Esta es una preciosa trucha. Parece buena, ¿eh? Esta es buena, sí señor. Sí señor. Sí señor. Bonita trucha. Para manipularlas es importante mojarse las manos para no quitarle la mucosidad del cuerpo, que luego le podría traer
hongos y tratarla siempre con sumo cuidado. Una trucha de unos 24 o 25 centímetros, una preciosa librea, preciosa. Una captura muy buena y devolvemos enseguida a su medio. Bueno, nos estrenamos. Por fin se ha visto gratificado nuestro esfuerzo, recompensado con una preciosa trucha. Entró a la imitación que iba más abajo, a lo que nos decía Miguel, que era una Baetis oliva. Hay que hacerle caso al guía, que es el que entiende. Eso es. El agua frísima, en cuanto me he metido. Este escenario deportivo de la Aliseda es un fantástico destino de pesca, no solamente en la época estival, sino que desde el principio de la temporada ya da buenos frutos, aun a pesar de la baja temperatura de sus aguas procedentes de los deshielos de las próximas cumbres de Gredos. José Miguel no solamente es un gran aficionado, sino que es un auténtico experto en el montaje de moscas. Además de nuestra afición a la pesca, también solemos hacer las artificiales con las que pescamos. La verdad es que es otro mundo apasionante el tema del montaje. En mi caso, además, pues hago un poco de literatura sobre el tema. Acabo de publicar un libro sobre 10 moscas para salvar la temporada, sobre montajes específicos para pesca de salmónidos. Y entre otras aficiones también confieso que tengo la afición de la micología. ¿Qué le vamos a hacer? También la literatura. Entonces, bueno, pues esta es una faceta más de mi vida que me apasiona, como todas ellas. Miguel Ángel es un gran conocedor de los cotos de la zona en general y de este escenario en particular. Y aunque hoy no ha pescado al no haber conseguido el permiso a tiempo, disfruta igualmente viendo trabajar los señuelos a su compañero y amigo. Hoy he venido haciendo un poquito de guía, conozco bastante bien este paraje. Y bueno, aunque no hemos tenido un día muy, muy, muy bueno, pero bueno, hemos pasado un rato agradable, hemos cogido alguna truchilla y bueno, nos lo hemos pasado muy bien. El río ha venido un poquito ya alto a cuenta de la tormenta que cayó el miércoles. Aquí dejamos disfrutando de este fantástico espacio y estas divertidas truchas a estos dos estupendos anfitriones que nos han demostrado con su saber hacer que se pueden conseguir capturas incluso los primeros días de la temporada. La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil ha solicitado que se recuerde a todos los cazadores que tengan intención de viajar portando armas que para embarcarlas en una aeronave existe la obligación de abonar una tasa antes de solicitar la autorización de embarque en la intervención de armas del aeropuerto. Y seguimos en Gredos, en esta ocasión no a los pies sino en lo alto de la sierra en busca de un macho montes. Es tal la atracción que esta especie tiene en muchos cazadores que vienen de todos los países. En este caso acompañamos a un cazador americano con la dificultad que tiene cazarlo con arco, que no es poca. Vean y disfruten del reportaje. Gredos, una de las cunas de la conservación de la naturaleza en España desde que fuera declarado coto real hace ya un siglo, y el también germen de los paradores nacionales, dan la bienvenida a nuestro protagonista de hoy, un estadounidense llamado John, que sin tiempo que perder, se encamina junto al organizador del rececho, Giuseppe, a las instalaciones del guarda mayor de la reserva, Carlos, para la comprobación de documentos antes de iniciar la búsqueda montaña arriba. Thank you.
Este tipo de cazadores son muy habituales aquí, pues buscan un trofeo para completar su gran slam particular que no pueden conseguir en ningún otro país del mundo. You might run into more of that. Maybe they changed their policy. John y otros tantos como él suponen una importante fuente de riqueza para este territorio y sus habitantes, además de posibilitar un más que interesante intercambio cultural, convirtiéndose casi todos ellos en grandes embajadores de nuestros tesoros naturales, dado el interés de estos, fuera de ninguna duda, y la gran hospitalidad de sus gentes. La marcha es ascendente y dura en todo momento. Y John, aunque curtido en siete mares y otras tantas cordilleras del mundo, albergadoras de íbices, ya es muy mayor. Además, tiene que ir dosificando su esfuerzo, pues el rececho será con arco, para lo cual necesitará tranquilidad y temple, pues cuando llegue la hora de la verdad, la aproximación final deberá ser no mayor de 30 metros. Bajo la guía de Carlos, ya con callo en este tipo de recechos, observan en una ladera opuesta un buen rebaño. No están demasiado altos debido a la cantidad de nieve que albergan las cumbres más altas. Tras valorarlo, prosiguen su marcha. Cada grupo que van observando obtiene la atención de John. Pero Carlos decide con sabiduría en cada ocasión y de nuevo prosigue la búsqueda. Aparece un enorme ejemplar. Todos lo contemplan con admiración. Es espectacular. Algo así es a por lo que venía John, por lo que parecen decidir ir en su busca. Toca subir con más sigilo si cabe y procurando ocultarse con la vegetación y, por supuesto, con el viento a favor. Carlos encabeza la expedición, que por prudencia se ha reducido, pues Giuseppe se ha quedado rezagado. Además, así podrá dirigirlos en su aproximación. Cada vez están más cerca. Ahí lo tienen ya, y el gran macho no se ha percatado de su presencia. Un gran acercamiento. Debaten cómo proceder y deciden entrar por otro lado por el cual estén menos expuestos. Se aproxima la hora de la verdad, tras miles de kilómetros recorridos por John en busca de estos intensos momentos que le harán secretar adrenalina a borbotones, momentos previos que jamás se olvidan. Es la hora de que el cazador tome posesión de su arma y munición, y con ello la delantera en el avance. Ya está solo ante el peligro. La precaución siempre es poca. Cualquier maniobra errónea o incluso el leve crujir de una pequeña ramita al ser pisada puede dar con todo el trabajo al traste. Ahí lo tiene a la vista, a unos escasos 20 metros. Pace tranquilamente. John parece decidido, al tiempo que el macho se percata de la presencia extraña y al tensar, huye al trote sin dar tiempo a disparar. No se lo pueden creer, pero así es la caza.
Hay que seguirlo, pues era magnífico. Además, la ventaja del arco frente a un fallo si hubiera sido con rifle es que no se habrá asustado mucho y no andará lejos. Carlos se lo muestra. Ahí lo tienen de nuevo, esta vez más oculto que en la pradera anterior. La ceremonia se repite. Y la huida también. Estaba ya mucho más alerta y no parece querer ofrecerles más opciones. Tras tener que abandonar la persecución de este gran ejemplar, prosiguen algo abatidos a recoger a Giuseppe. Pero la fortuna les sonríe y encuentran otro tirable ya a menor altitud. La aproximación con este es más difícil, pues tienen menos cobertura a su favor. John encara y dispara, aunque trasero. Comienza el pisteo tras él. Comienza a llover cuando le descubren. No estaba muy lejos y sí bastante tocado. Tratan de aproximarse para rematarlo. Y ahí lo tiene a tiro. Esta vez ha sido definitivo, y así lo celebran, con John encantado. Pensaba que lo tendría difícil dada su edad, pero lo consiguió. Un gran macho ya para descartar de 14 años, producto de un gran refecho que a la postre dio 248 puntos. Todo un oro. Nuestro tercer reportaje de hoy sigue desarrollándose en Gredos. En este caso nos hemos desplazado a Zapardiel de la Ribera, en la propia sierra, donde se ha celebrado la subasta de las cabras que posteriormente abatirán los cazadores llegados desde diferentes puntos de Europa, del mundo. Es la riqueza que genera la caza. Se realiza una subasta que se la vamos a mostrar. Hoy es el día de la subasta anual del cupo de propietarios. Este año corresponde la celebración de la subasta al Ayuntamiento de Zapardiel, en la cara norte de Gredos, y hoy es el día más importante para los propietarios, puesto que es el momento en el cual su cupo de propietarios se subasta al mejor postor. Es un momento en el cual acuden cazadores de toda España, acuden cazadores extranjeros, y bueno, representa un poco mostrar lo que es Gredos a España y al resto del mundo, y bueno, estar orgullosos un poco de una reserva que lleva 105 años funcionando y que sigue siendo una reserva emblemática a todos los niveles. El objeto de la subasta es recaudar unas cantidades que al final repercuten en todos los propietarios de los terrenos que forman la sierra. Es el mayor ingreso que tienen hoy día todos estos terrenos, porque antiguamente tenían un aprovechamiento ganadero extensivo que hoy se conserva, y el resto de aprovechamientos pues prácticamente no tienen el valor que tiene la caza. Entonces la caza representa el mayor ingreso para todos los pueblos que forman la reserva. La subasta se realiza cada año en un pueblo. Siempre se trata de repartir, que la subasta vaya siempre a los pueblos que la componen, y que todo el mundo pueda ver lo que repercute en las personas de los pueblos. Gracias a lo que se saca en la subasta se pueden hacer mejoras en los pueblos. No subimos los impuestos más de lo
más de lo imprescindible. Es importante reseñar que la reserva pasa por su mejor momento a lo largo de la historia. El número de lotes que se han subastado son cada año más y quiere decir que, aunque la población de la reserva es estable, la cantidad de machos y la cantidad de ejemplares adultos que tenemos es la mayor que hemos tenido nunca, y eso permite que el aprovechamiento sea el óptimo. El precio de salida de la 1 en la cara sur es de 3.600 euros. ¿Alguna plica más? Walter Palmer, 5.121. Fernando Colín, 4.900. Queda adjudicado a Walter Palmer, 5.121. La gente al final lo ha comprado, seguro que el mercado en el extranjero estaba bien y vendrán bastantes personas de fuera a ver a esta maravilla que es la Reserva de Gredos. El beneficio que nos reporta a los pueblos la reserva es inmenso, porque luego vienen los cazadores, los cazadores se quedan en los hoteles. La persona que queda a gusto después de haber cazado en la Reserva de Gredos se lo dice a otra persona, y esto repercute en que la subasta se realice pues perfectamente todos los años, aumentando en 8 lotes como hemos aumentado este año. Afortunadamente todos los lotes que se han subastado se han adjudicado, y bueno, a pesar de la crisis pues seguimos manteniendo un buen nivel, tanto un nivel de precios como un nivel de asistencia de todo el mundo prácticamente. Y esto ha sido todo en el programa de hoy. Como han podido ver, nos ha quedado muy de Gredos. Yo creo que de vez en cuando conviene acercarse a este escenario por los parajes y las ocasiones de caza y pesca que nos puede proporcionar. Seguimos en plena temporada de corzos, disfrútenla, que llevábamos mucho tiempo esperando por ello. Nada más, hasta la semana que viene a todos, que haya salud.